Mi querido Manuel, con más actividad del primer aniversario de Promociones Impacto en la Arena Jalisco, este duelo de en relevos sencillos, duelo de parejas, en donde aparece Lunatic Fly y Lunatic Extreme. ¡Madre mía! ¡Volaron por encima de la tercera! ¡Qué manera de arrancar la lucha, Manuel! Estrella Oriental y Espiga de Oro, excelente forma. Volando de forma espectacular, arriesgando el físico a estos dos luchadores, porque era tanta la fuerza y la velocidad que llevaban, que se pasaron y golpearon de frente en las butacas, en las sillas de la primera fila. Son luchadores extremos, son luchadores preparados para este tipo de detalles, y vaya forma, si así está iniciando la batalla, ¿qué nos van a dar? Ponen la vara muy alta estos dos luchadores, que son extremos totalmente, pero no les importa. Volaron y son los primeros en levantar, porque están acostumbrados a este tipo de cosas. Lunatic Extreme, al cual ya hemos visto incluso haciendo dupla con Eterno en la Arena Naucalpan IWRG, y hoy aparece en contra de Estrella Oriental. La manera en la que se impulsa con la segunda cuerda, se lleva con las tijeras, tomándolo por los hombros, pide el apoyo de la gente, estos Sky Kids, como se hacen llamar, junto con Espiga de Oro. Buena la manera de resortear, sale del cuadrilátero, pero no se ha dado cuenta que por la espalda ya estaba Lunatic Fly. Lo detiene, le dice vamos a darle con todo. La gente grita, la gente apoya, la gente apoyando a Estrella Oriental, Estrella Oriental, Estrella Oriental, que viene con la máscara completamente en color negro. Así es, este Estrella Oriental, que es de los más queridos, pero tiene enfrente una prueba muy complicada, como bien lo dices, estos luchadores extremos que están acostumbrados. Estrella Oriental, con esta patada, recibiéndolo de buena forma, lo pone en su lugar a Lunatic Extreme. Ahí lo lleva con ese movimiento. Este luchador, que es Lunatic Fly, ya lo lleva a la cuerda. Aquí lo recibe Estrella Oriental. Vamos a ver qué prepara. Falla el lazo y de nueva cuenta lo recibe de esta forma, pero le cambia el castigo. Y vaya que aquí cae, pero esto no le importa. Se levanta rápidamente. Una pequeña equivocación de este luchador que el público no perdona. Rápidamente está ingresando este, que es otro de los queridos, el Espiga de Oro. Aquí viene la patada de Espiga de Oro, que no tiene nada de oro en la vestimenta, pero el valor del luchístico, creo que es el que le da el nombre. Yo había pensado lo mismo, pero qué bueno que tú lo dijiste, porque me había detenido en decirlo. Este Espiga de Oro, que ha de ser el talento que tiene, que vale oro. Y justamente vamos a ver una acción. Sale de bandera por encima de la tercera cuerda, se queda en la ceja del ring, bloquea el castigo, codazo directo al rostro en contra de Lunatic Fly. A la segunda, a la tercera, la plancha que termina con la alita pasada con la que se lo lleva. Sale de mantequilla, entra al rescate Lunatic Extreme, pero Estrella Espiga de Oro solamente festeja. Rápido Lunatic Extreme se va con el lazo al cuello, lo detiene, se lo lleva con las tijeras, siguen los castigos, ataca en la esquina de los rivales, viene con ese uppercut que entra directo al rostro, le da con todo, ese golpe que es noqueador, y lo dejan viendo estrellitas. Aquí lo lleva rápidamente este luchador, que es el querido, lo está sacando del cuadrilátero, queda colgada, el error lo está aprovechando rápidamente este, que es Lunatic Extreme. Lo reciben con tremendo impacto el Espiga de Oro. Ahí lo llevan a los tensores, Estrella Oriental Junior. Wow. Y vean ustedes qué está preparando. Oh. Vaya forma de llevárselo. Botó de forma exterior mezclado con la pierna interna. Brinca hacia la tercera cuerda. Se lanza del lado contrario del cuadrilátero y termina con la Frankensteiner. ¡Wow! ¡Ese dolió! ¡Dolió Emanuel Quebradora! Con una sola rodilla, pero en una forma de bombazo que venía. Inesperado la forma como lo recibe, y el luchador, wow, sufrió el castigo. Wow, que vaya forma de darle una forma diferente a esta Quebradora, bien llevada de parte de este. Aquí lo recibe Lunatic Extreme con ese movimiento, ese castigo, y su compañero prepara vuelo. ¡Ah!
vaya forma de catapultar a su compañero para que dé con todo, barriendo, dominando a este que es el Estrella Oriental Junior. Vaya forma, qué coordinación de parte de estos Extreme, que son luchadores espectacular. Lunatic, Lunatic Extreme, Lunatic Fly, los Lunatic están robándose la noche. Aquí lo lleva de nueva cuenta este que es de oro, simplemente Espiga de Oro, lo recibe con tremendo impacto. El público sufre lo que acaba de hacer Lunatic Extreme. Qué impacto le pone, aquí lo está recibiendo Espiga de Oro, lo levanta, aquí viene un Cornex Suplex espectacular. Lo azota en el centro del cuadrilátero. Viene su compañero con esa guillotina y no se va a levantar Espiga de Oro. La cuenta de uno, cuenta de dos. Y solamente quedan dos porque entra rápidamente el Estrella Oriental. Y ya está salvando a su compañero. Viene con tremenda patada sobre Lunatic Extreme. Ahí Lunatic Extreme recibió el castigo. Y del otro lado, Lunatic Fly está levantando al rival. Ya lo preparan. Lo preparan en las esquinas. Ahí está uno de cada lado dominando. Y vaya, vaya. Vaya forma de llevar esta lucha para ambos luchadores. Ahí lo tiene ya en el rincón, aprovechando. Viene Estrella Oriental y falla el castigo Lunatic Extreme. Aquí lo recibe con tremenda patada. Lo mismo está haciendo el Espiga de Oro. Aquí se levanta y viene con una patada en cascada bien llevada. Y también el doble rodillazo. Y el público no le gusta, no le gusta ya lo que está haciendo Estrella Oriental. Y Espiga de Oro se le voltea al público a estos luchadores, sí, que eran los queridos. De hecho, lo platicábamos, recién comenzaba la lucha. Con ese lance habían conquistado prácticamente a este recinto que hoy está atascado de gente. Tú que eres más de acá sabes que lograr algo así, me decían que es algo muy positivo, ¿correcto? Ajá, es positivo, la gente responde cuando hay buenas cartas. Cuando les das algo diferente, el público va a llenar las arenas. Hay muchos negativos que dicen que no. Aquí está la muestra. Una buena cartelera, claro que te va a llenar las arenas, sin exagerar los costos, y te llena las arenas. Y aquí está la prueba. Tú lo estás viviendo. El público ve algo diferente e inmediatamente llena las arenas. Patada a la boca del estómago. Viene con la estaca. La estaca, así como lo hacen los grandes del Strong Style. Es este mismo hombre quien lo aplica. Estrella de Oro, Espiga de Oro y Estrella Oriental, los que están dominando en ese momento ante Lunatic Fly y Lunatic Extreme. Lunatic Fly venía con el antebrazazo, patada en reversa, patada del cabrito, doble patada. Si siguen perdiendo tiempo, pueden perder la oportunidad del dominio que tienen. La plancha, mientras se impulsaba, toque de espalda, dos palmadas, llega al rescate, llegó al rescate. Ahí, dos palmadas solamente. Ahí lo vimos, cómo rescata al compañero. Vaya que le están dando un ritmo espectacular. Nos está gustando esta batalla. No, bastante. Bastante bien llevada. Y ahí está la coordinación. Son parejas que se conocen muy bien. Y creo que estos duelos de dos contra dos siempre tienen un ritmo especial. Y cuando se conocen perfectamente las parejas, el público goza, el público disfruta este intercambio de codazos, cabezazos. Vaya, vaya que el referee, este lobo, lobito, lobitito, solamente es un espectador a lo que pasa arriba del cuadrilátero. El público grita de forma tranquila, Estrella, Estrella. Por ahí un sector del público ese que favorece, pero la realidad es que ya el público se dividió. Está Estrella Oriental en la parte alta para enfrentar a Lunatic, este Lunatic que lo está sacando, Lunatic Extreme, y quiere volar de nueva cuenta. Vamos a ver esta calidad de Lunatic Extreme. ¡Ahí está! ¡Se fue y se estampó! Sin muro de contención y la gente grita, la gente grita. Eso me gusta, la gente es prendida. La gente disfruta este tipo de lances, como lo decíamos, aquí lo extremo, este tipo de detalles lo disfruta el público, y vaya que le encanta que se den con todo. Y aquí viene otro que quiere volar, el que tiene nombre de oro, Espiga de Oro, y aquí va segunda, tercera cuerda. ¡Oh! ¡Torrillo! ¡Torrillo impulsándose con la tercera cuerda! Por último, sale de mantequilla Lunatic Fly, no quiso volar. No quiso volar y la gente lo abucheó. El público lo abucheó porque después de esas voladas esperaban ver que él también volara, porque lo tiene, tiene el dominio, y simplemente sale de mantequilla, y esto no le gustó al público, y parece que algo pasó porque ya se va. ¿No le gustó que lo abuchearan o qué pasó?
¿A dónde va? ¿Qué está buscando? ¿Qué es lo que quiere? Va a la torre. Va a la torre. ¿Me abucharon? Pues yo voy a volar de lo más alto. Esta torre del fotógrafo. Aquí va preparando. Esto que es, vaya para la historia. Nunca lo había hecho un luchador en la Arena Jalisco. Y él prepara el vuelo. Y aquí lo hace. Dijo, tengan su abucheo, yo vuelo de esta torre, y fue espectacular lo que acabamos de ver. Perdóname, perdóname, por favor, Lunatic Fly, soy un tonto al decir que te había abucheado, perdóname por decir que nada más saliste de mantequilla. Buscó la parte más alta, buscó lo más espectacular y vuela, vuela sobre el público poniendo en riesgo la vida. Así, así pone en riesgo la vida y vaya forma de sorprendernos, y el público está emocionado, está vibrando después de lo que vimos de Lunatic Fly. Qué forma de exponer la vida y darle un verdadero espectáculo al público de la Arena Jalisco. Si no vino, se va a arrepentir para toda la vida el ver este vuelo tan espectacular. Quieren que vaya otra vez, quieren que lo repita, están pidiendo que lo repita, pero bueno, ahí intenso lo que está pasando arriba del cuadrilátero. Y también le dicen al fotógrafo, vuele, 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 vuele. El fotógrafo no quiere. Ya están ingresando al cuadrilátero todos los actores de esta lucha, todos los participantes, y vaya que están agotados, están dolidos, porque vaya batalla están llevando. A estrella, a estrella, viene el castigo, viene el apoyo de parte del público para Estrella Oriental y Espiga de Oro. Regresa el apoyo para ellos, y este luchador que voló, Lunatic Fly, no se ha incorporado. Fue un esfuerzo grande el que vivimos de parte de este luchador, y aquí están aprovechando Espiga de Oro y Estrella Oriental Junior. Están aprovechando la superioridad para darle con todo a Lunatic Stream. Ahí lo llevan, preparan, y ya viene Lunatic Fly preparado después de ese vuelo que nos acaba de regalar. Después de eso nos podemos ir a casa. Oh, felices. Claro, 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 definitivo. Pero mira cómo lo levanta. Backcracker, desducadora, termina a la espalda. Triple castigo, castigo de poder. Trabajo en equipo. No, ya nos vamos, se acabó. No, 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 no se acabó. No se acabó, no se acabó. Y la gente ahora grita, sí se puede, Manuel. Decía, esto era para terminarlo con una desducadora a la espalda, caray. No, 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 mis respetos para estos hombres. Hoy hemos visto dos luchas recompensadas con dinero y creo que esta va a ser la tercera. No me imagino lo que van a tener que hacer los de la lucha estelar. Se acabaron la morralla muy rápido, pero o sea, siguen. ¡Que avienten los billetes! ¡Avienten billetes, porque la morralla ya se acabó y van a aplaudir esa lucha! Vean lo que está preparando. Lo llevan a las esquinas. Ahí lleva... ¡Vaya golpe! ¡Doble Canadian Destroyer! Desde la esquina de la tercera. Ahora sí, no veo forma de cómo se levanten. Estrella Oriental, Espiga de Oro, al esquinero de la tercera. Peligro, peligro, peligro. Una, dos, tres, cuatro, 50. Doble vuelo, planchita. Una, dos, tres segundos. Tres, tres, tres segundos. No, no entiendo los abucheos. Realmente no los entiendo. El público se enamoró de los Lunatic. Me parece que después de los vuelos que vimos de Lunatic Fly, de Lunatic Extreme, el público se enamoró y abuchea porque quería que ganaran los Lunatic. Ahí va más Modena, ya está llegando el dinero al ring. Me parece que lo que vimos fue espectacular. El público quería que Lunatic Extreme ni Lunatic Fly se llevaran la victoria, pero Estrella Oriental y Espiga de Oro nos demostraron gran calidad, tuvieron que hacer un esfuerzo al doble y se llevaron la victoria de una forma que lo decimos. Después de esta lucha nos podemos ir a casa, a grabar en la memoria ese lance que fue espectacular de parte de Lunatic Fly. Yo no había visto en la historia de la Arena Jalisco, no me acuerdo, y he platicado con muchos, no había visto que se aventaran de esa canastita donde está el fotógrafo, que fue Don Jorge, que es el que está allá, el fotógrafo oficial de la Arena Jalisco. Fue espectacular y se quedará grabado en nuestras mentes ese vuelo. Tres luchas recompensadas con dinero. Tres luchas. Increíble, digno aniversario de Promociones Impacto desde Guadalajara, Jalisco. Vamos a continuar con más. ¡Oh!